Disfrútala, macho. Te la has ganado. Sí, señor. ¿Cómo te llamas, morrudo? Se llama Django Freeman. ¿Dónde lo encontraste? Un giro fortuito de los acontecimientos hizo que nos encontráramos. He oído hablar de ti. He oído que le vas contando que los mandingos no valen una mierda, que todo lo que venden no vale la pena comprarlo. Siento curiosidad. ¿Qué te hace ser tan experto en mandingos? Siento curiosidad porque siente curiosidad. ¿Qué has dicho, mocoso? Cálmate, Puch. Sin ánimo de ofender, no hay ofensa. Monsieur Candy, le agradecería que dirigiera usted su interrogatorio a mí. Primero, ¿usted no tiene nada de beber? ¿Puedo ofrecerle un sabroso refrigerio? Sí, tomaré una cerveza. Gundelwald, Rosco, sírvele una cerveza con presteza. Yo tomaré un pescador de perlas polinesio y no escatimes el ron. Doctor. Sí. Yo soy un negrero veterano y usted, bueno, usted es un neófito. Solo trato de determinar si este vaquero intenta aprovecharse de usted. Con el debido respeto, Monsieur Candy, no le he buscado para pedirle consejo. Le he buscado para comprar un mandingo por encima del precio más disparatado del mercado. Y tenía la impresión, cuando usted me concedió audiencia, de que iba a ser para hablar de negocios. Aún no hablábamos de negocios. Hablábamos de mi curiosidad. Gracias. Rosco, Coco, id afuera a jugar. Siva, tú quédate ahí. Sé que no se refería a mí. Post. Alemán. Bien, según Moggy, si yo hago un trato con usted, estoy haciendo un trato con los dos. ¿Él pone el ojo y usted la cartera, es eso? Bueno, dicho así no suena muy halagüeño, pero más o menos sí. Oye, Lince. Moggy dice que has examinado mi carne africana y no te ha impresionado demasiado, ¿eh? No valen lo que piden. Bien, pues no hay nada más que hablar. Verá, si quiere comprar un negro peleón, esos son los negros peleones que quiero vender, así que... Los negros que usted quiere vender, él no los quiere. Él quiere el negro que usted no quiere vender. Pero yo no vendo los negros que no quiero vender. Bueno, no venderá al mejor. Ni siquiera venderá al segundo mejor. Pero al tercero mejor tampoco lo venderá. Pero si le hiciera una oferta tan disparatada que se viera obligado a considerarla, ¿quién sabe qué podría pasar? ¿Qué sería disparatado para usted? Por un ejemplar con verdadero arte, el negro adecuado. ¿Cuánto dirías tú, Django? $12,000. Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención. Antes ha comentado que estaría dispuesto a desprenderse de Hilde. Pues sí, por supuestísimo que sí. En tal caso, déjeme proponerle otra proposición. Soy todo oídos. ¡Presa, joder! No, ¡Steven! Acabas de interrumpir al doctor Schultz. Lo siento, doctor Schultz. Mi oído no vale para nada últimamente. Discúlpele. Monsieur Candy, ¿podría hablar con usted en la cocina? ¿Quieres que me levante de mi silla? Pues si pudiera usted hacerlo. ¿Por qué? Es por el postre. ¿Qué pasa con el postre? Podríamos hablarlo en privado. Tenemos tarta nevada. ¿Qué clase de melodrama se puede cocer ahí dentro? Tienes razón, Monsieur Candy, tienes razón. Ya lo arreglo yo. Le espero en la biblioteca. No entiendo por qué no vio usted hablar con esos negros. Si aquí las cosas se joden, siempre me echan la culpa a mí. Bien, amigo Steven. Ahora mismo iré. Sí, señor. Bueno, caballeros,
A pesar de que tienen un indudable talento para la cocina, de vez en cuando se requiere la supervisión de un adulto. Si me disculpan... ¿Qué está pasando? Esos hijoputas no están aquí para comprar mandingos. ¿Quién es esa chica? Steve, ¿de qué coño estás hablando? De que le están tomando por tonto, de eso hablo. No han venido a por un negrazo musculoso. Han venido por la chica. ¿Qué chica? ¿Hildy? Sí, Hildy. Ella y Django. Esas cucarachas se conocen. Acaba de comprar a Esquimal Joe. ¿Ha dado dinero? No, aún no, pero estábamos... No han comprado una mierda, aún no al menos. Pero él estaba a punto de comprar. ¿A quien han venido a comprar cuando le he interrumpido? Gracias, Stephen. No hay de qué, Calvin. ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué liar las cosas por una negra con la espalda machacada que no vale ni $300? Lo hacen porque ese negro mono, Django, está enamorado de Hildy. Puede que sea su mujer. Lo que no sé es qué carajo le importa a ese alemán de quién está enamorado ese cabrón rebelde. Eso sí que no lo sé. Si la quieren a ella, ¿por qué montar toda esta patraña de los mandingos entonces? Usted ni habría pestañeado por $300. Pero por 12.000... De golpe se han hecho amiguitos, ¿eh? Sí, así es. Su mujer, ¿no? Si hubiera sido un perro, me habría mordido. Jodidos... Embusteros y embaucadores, hijos de puta. ¡Hijos de puta! De Nueva Orleans. Bien, Lince. Admito que eres bastante inteligente. Pero si cogiera este martillo y te abriera el cráneo con él, tendrías los tres mismos hoyuelos en el mismo sitio que el viejo Ben. ¡Eh! ¡Pongan las manos extendidas sobre la mesa! Si se les ocurre levantar las manos de esta mesa de carré, el señor Pug descargará los cartuchos de su recortada. Esta noche se han dicho muchas mentiras alrededor de esta mesa, pero esta sí se la pueden creer. Señor Moggy, ¿sería tan amable de coger los revólveres que cuelgan de las caderas de estos muchachos? Muchísimas gracias. Doctor. ¿Por dónde íbamos? Cretino. Ah, sí. Me parece que estaba usted a punto de hacerme una proposición para comprar a Brunhilda. ¿Es así?